canita de fly, una plomada de 15 gramos tengo más o menos. Vamos a ver, pasa que cualquier pescadito de enganche cuesta con esta caña. Más si es una corvina grande, ni hablar. Ni hablar, muy sencillo. Carita, realmente es hermosa. He agarrado corvina de 3 kilos, 3 kilos y pico. Tengo videos. A ver si pica. Tengo. Mire cómo se hace esta. Mire. Mire lo que sé. Hacía rato que venía con la de flag. No la canita de ese hermoso está picando, al fondo ahí está. Se fue, a ver. Se fue. Menos carnada que acá. Rosita más chiquito carnada. Para la carnada más chiquita. Vamos de nuevo, amigo, vamos de nuevo. Como siempre digo, pasa el pez cerca de la línea y ya te marca. Pensá que agarré un chucho como de 10 kilos, como 40 minutos. Se arquea, ¿no? Con esta corvinita, ¿no? Lo que peleó. Increíble. Increíble esta corvinita.
bolita de fly. Imagínense una grande, ¿no? Vamos a tener más chiquito, el anzuelo de pata larga. Que caiga la pareja, que llegó este año. La verdad que la cantidad de corvinitas que hay, no parece la grande, la grande acá. La grande es de 3 kilos, se considera. Hacer la fuerza, la paleta. A ver, creo que sí. Ahí va, tuzo. Quítale. Fresca la anchovita, conseguí ahí en buena pesca carnada, Estrada 4956. Una anchovita muy, muy linda, muy fresca. Un par de vueltitas ahí nomás, que flamé un poquito y allá va, abajo. Pasa que no podemos tener un peso muy grande en este. Dobla la caña, por favor. ¿Cómo dobla la caña? Pescadilla es enorme. Qué pesca hermosa. Hay roncadoras también, porque no hay corvina grande. No, chicos, esto que es alta roncadora. Roncadera. Roncadera, roncadera. Transformate en parrillera. Ahí va el agua. ¿Cómo se disfruta con esta canita, amigo? Increíble. Dos vueltitas, la chovita. Canita número 4-5, 2 metros 50. Reel. Este es un 500 Shakespeare. Nylon del 031. Se parece algo lindo. Y una corvina grande de 3 kilos más o menos, estás como 8 minutos para pelear. Fácil. 8, 6. Depende de la fuerza que tenga.
Es muy sensible esta canita, muy sensible. Extremadamente sensible. Thank you.